Siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Y Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, lleno de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura para que, como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, hacemos la lección divina con el texto que está en Juan 14, 1 al 11, del Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho,
porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a hacer un momento de silencio para que, invocando al Espíritu Santo, profundicemos en este texto que está en Juan 14, 1 al 11.
Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, hacemos nuestra lección divina con este texto que está en Juan 14, 1 al 11. Las preguntas que van a ayudarnos en nuestra oración personal son las siguientes. ¿Cuál es el fin último de un discípulo de Jesús? ¿Por qué Jesús es el camino? ¿Por qué Jesús es la verdad? ¿Por qué Jesús es la vida? Comenzamos por preguntarnos cuál es el fin último de un discípulo de Jesús. Hoy vamos a comenzar a meditar en las palabras de Jesús antes de su pasión y muerte en la cruz y que están en los capítulos 14 al 16 del Evangelio según San Juan. En este pasaje que hemos leído, Juan 14, 1 al 11, Jesús nos enseña cuál es el fin último de un discípulo suyo. ¿Cuál es el destino de quien sigue a Jesús? La respuesta es la casa del Padre. Dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Juan 14, 1 al 3. Queridos hermanos, el fin último de todo cristiano es el cielo. Jesús señala que en la casa del Padre hay muchas moradas. Cada uno de nosotros tiene ahí un lugar. Cristo nos está esperando. El cielo es estar con Cristo por toda la eternidad. Y el fin último de quien sigue a Cristo es el cielo, la patria celestial. San Pablo tiene expresiones muy bonitas cuando habla de la vida eterna. En Filipenses 1:23 dice: quiero partir para estar con Cristo. Es decir, quiero morir para estar con Cristo. El cielo es estar con Cristo. En Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. Queridos hermanos, los cristianos son ciudadanos del cielo, no son ciudadanos del infierno. Y en 2 Corintios 5:8 San Pablo dice: quiero salir de este cuerpo para vivir con el Señor. El cielo es vivir con el Señor por toda la eternidad. Tras el pecado de Adán y Eva, el cielo estaba cerrado. Al leer Génesis 3:24, aprendemos con un lenguaje simbólico cómo Adán y Eva y su descendencia, donde estamos nosotros, nos habíamos salido del ámbito de Dios. Dice Génesis 3:24 que Dios puso ángeles que impedían la entrada al paraíso cuando Adán y Eva lo ofendieron. Esto quiere decir que los pecados de los hombres nos hacen salir del ámbito de Dios. Adán y Eva ofendieron a Dios, trajeron el pecado, trajeron la muerte. La humanidad necesitaba un Salvador. Y gracias a Jesús viene la salvación. Gracias a Jesús se abren las puertas del cielo. Porque Jesús ha muerto por nosotros en la cruz y ha resucitado verdaderamente, las puertas del cielo están abiertas de par en par. En Romanos 4:25 leemos:
que Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Gracias al misterio pascual de Jesús hay cielo. Gracias a que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz y ha resucitado, hay cielo. Jesús nos está esperando en la casa del Padre. El Señor muere por nosotros, derrama su sangre preciosa por nosotros, y al vencer a la muerte con su resurrección, nos abre el acceso a la vida eterna. ¿Cuál es el fin último de un discípulo de Jesús? Ir a la casa del Padre. Vamos con la segunda pregunta: ¿por qué Jesús es el camino? En este pasaje que hemos leído, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. San Agustín dice que quien desde toda la eternidad era la verdad y la vida, al hacerse hombre, se hace camino para los hombres. ¿Por qué Jesús es el camino? Porque su humanidad santísima nos conduce al Padre, a participar de la vida divina. Jesús es el camino porque nos lleva al Padre. Jesús nos ha dicho: nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, Jesús le dice: tanto tiempo estás conmigo, Felipe, y no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? El único camino que tenemos para ir al Padre es Jesucristo. Por eso, todo lo que hace la Iglesia es siempre por medio de Jesucristo. Todas las oraciones litúrgicas van dirigidas al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Jesús es el mediador ante el Padre. Dice Primera de Timoteo 2:5, único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Queridos hermanos, el único mediador ante el Padre es Cristo, no hay otro. Y el Espíritu Santo nos incorpora a Cristo, por eso San Pablo dice en Primera de Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Jesús es el único camino hacia el Padre. Y la pregunta que siempre viene a continuación es: ¿y la Virgen María y los santos? María Santísima nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Los santos nos llevan a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Todo pasa por Jesucristo. Lo que no pasa por Jesucristo no vale. Todo tiene que pasar por Jesús. Y la primera que nos lleva a Jesús es María Santísima, nuestra Madre. María nos introduce en el camino, Cristo Jesús. Estamos llamados a hacer de Jesús el único camino. ¿Cómo concretar esta exigencia? Haciéndolo todo por Jesús. Cada acto que nosotros hacemos, estamos llamados a realizarlo siempre en comunión con Jesús. Es lo que se llama ser ofrendas vivas. San Pablo en Romanos 12:1 dice que estamos llamados a ser hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo por Jesús. Y así haremos de Jesús el camino. Esto es lo que hizo Santa Teresita el Niño Jesús, cuya memoria hoy estamos celebrando. Ella se ofreció como hostia viva, hostia santa, hostia agradable a Dios por medio de Jesucristo.
Ella se puso a disposición de Jesús. Ella todo lo que hacía, lo hacía para agradar a Jesús. Santa Teresita decía que quería ser el juguetito del niño Jesús, la pelotita del niño Jesús. Voy a leer lo que escribió Santa Teresita al niño Jesús. Yo me había ofrecido al niño Jesús para ser su juguete y le había dicho que no se sirviese de mí como uno de sus juguetes de lujo que los niños se contentan con mirar, sino como de un pequeño balón de poco valor que se puede echar por el suelo, empujar con el pie, dejar abandonado o también estrechar contra el corazón, si eso le daba gusto. En otras palabras, quería divertir al niño Jesús y abandonarme a sus caprichos infantiles. Hasta aquí las palabras de Santa Teresita del niño Jesús. Ella quería ser el juguetito del niño Jesús para que Jesús la estrechase en su corazón. Queridos hermanos, aprendamos de los santos a recorrer el único camino, Cristo Jesús, a hacerlo todo para agradar a Jesús. Hacemos un momento de reflexión. Queridos hermanos, estamos haciendo la lección divina con este texto que está en Juan 14, 1 al 11. ¿Cuál es el fin último de un discípulo de Jesús? Hemos escuchado cómo Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. ¿Cuál es el fin último de un discípulo de Jesús? Ir a la casa del Padre, del cielo. ¿Por qué Jesús es el camino?
Porque Jesús es el único que nos lleva al Padre. Y Jesús es el camino en cuanto verdadero hombre. Jesús es el camino en su humanidad santísima. A través de la humanidad santísima de Cristo, participamos de la vida divina. La tercera pregunta viene a ser, ¿por qué Jesús es la verdad? Además de que Jesús es el camino, se presenta como la verdad. Jesús es la verdad con mayúsculas, porque es el mismo Dios que se hace hombre. Por eso cuando decimos que Jesús es la verdad, estamos diciendo que es Dios, porque uno de los atributos que tiene Dios viene a ser que Él es la verdad. Dios es la verdad. En el Antiguo Testamento se nos enseña que Dios es Emet, en hebreo significa verdadero, fiel, que no engaña. Por eso se puede confiar en Dios, porque Dios es verdadero. Lo que Dios dice se cumple. Una imagen que encontramos en el Antiguo Testamento para hablar de Dios es la roca. Dios es como la roca. Podemos apoyarnos en Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús es la roca. San Pablo dice, Cristo es la roca. Primera de Corintios 10:4. Podemos apoyarnos en Jesús. Apóyate en Jesús. Él es la verdad. No te apoyes en ídolos. No te apoyes en dioses falsos. Apóyate en Cristo. Él es la verdad. Si Jesús es la verdad, esto trae exigencias. Una primera exigencia viene a ser confiar en Jesús. Es decir, creerle a Jesús. Creer todo lo que Él nos ha dicho, porque todo lo que Él nos dice es verdadero. Nunca estará de más remarcar que todo lo que Jesús nos dice en los evangelios es verdad. Como ya lo he dicho muchas veces, hermanos, hay que leer los evangelios, llevar a la oración los evangelios, meternos en los pasajes de los evangelios como un personaje más para acoger lo que Jesús nos dice. Hoy Jesús nos ha dicho en este pasaje que hemos leído, no se turben sus corazones. Juan 14:1. Jesús nos dice que tu corazón no esté turbado. Hay que hacerle caso a Jesús, no pierdas la paz. Cree en Jesús, apóyate en Jesús, confía en Jesús y no vas a perder la paz. Si Jesús es la verdad, significa que es nuestro referente, nuestro modelo. Hay que vivir en la verdad, no en la mentira. Sabemos que el diablo es el padre de la mentira. Si Jesús es la verdad, hay que imitar a Jesús, porque se imita lo verdadero. Hay que reflejar a Jesús, hay que configurarnos con Jesús. Y esto es un trabajo de todos los días. Por eso es bueno preguntarnos, ¿hoy he imitado a Jesús? ¿He reflejado a Jesús el día de hoy? Cuando una persona no imita a Jesús, vive en la mentira. Cuando imitamos a Jesús, vivimos en la verdad. San Cipriano de Cartago, un obispo mártir de los primeros siglos del cristianismo, decía, no puede vivir con Cristo el que prefiere imitar a Judas y no a Cristo. ¿A quién estamos imitando, queridos hermanos? No puede vivir con Cristo el que prefiere imitar a Judas y no a Cristo. Vivamos en la verdad.
Y nuestra verdad es que somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Eso lo tenía claro Santa Teresita, el niño Jesús. Por eso ella vivió la infancia espiritual. Santa Teresita se consideraba una niñita delante de Dios. Era su caminito de santidad, la infancia espiritual. Aprendamos de Santa Teresita, el niño Jesús, a vivir la infancia espiritual. Esa es nuestra verdad. Delante de Dios somos como niños. No somos gigantes delante de Dios. El hombre de hoy es un soberbio. Se cree un gigante delante de Dios. Por eso se rebela contra la ley de Dios. Nosotros tenemos que considerarnos niños delante de Dios. Esa es nuestra verdad. Santa Teresita decía: mi caminito es el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta a Dios. Queridos hermanos, si Cristo es la verdad, vivamos en la verdad. Y la verdad es que delante de Dios somos como niños. Tenemos que refugiarnos siempre en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. Vamos con la última pregunta. ¿Por qué Jesús es la vida? En Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús es el camino al Padre, el único camino que tenemos hacia el Padre. Jesús es la verdad, hay que vivir en la verdad. Jesús es el referente, el modelo. Y Jesús es la vida. Esto nos lleva a señalar la divinidad de Jesús. Porque solo Dios es la plenitud de la vida. En Dios está la vida plena. En Dios hay vida infinita. En Dios hay vida de amor infinito. El Salmo 36, versículo 10, dice, refiriéndose a Dios: en ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. Jesús es la vida y Jesús dice: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Juan 10, 10. Si Jesús es la vida, estamos llamados a participar de la vida de Cristo. Y eso significa vivir en gracia de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que los sacerdotes dicen: hay que vivir en gracia de Dios? ¿Qué significa que hay que vivir en gracia de Dios? Significa que hay que participar de la vida de Cristo, es decir, de la vida divina. Dice 2 de Pedro 1:4 que estamos llamados a participar de la vida divina, de la vida de Cristo. Hablar de la participación en nosotros de la vida de Cristo nos lleva necesariamente a hablar de los sacramentos. Hermanos, necesitamos frecuentar los sacramentos. Por eso hay que seguir rezando para que pronto se abran las puertas de los templos. Estamos en una situación muy dolorosa para la Iglesia. Una situación ciertamente que puede ser aprovechada por los enemigos de la Iglesia, porque la Iglesia necesita de los sacramentos. Y si nosotros pensamos que los sacramentos no son necesarios, estamos diciendo que no es necesario participar de la vida de Cristo. Y si no participamos de la vida de Cristo, entonces vivimos en pecado. Necesitamos de los sacramentos. Y la participación de la vida de Cristo empezó en nosotros cuando recibimos el bautismo. San Pablo dice en Romanos 6:4 que al recibir el bautismo hemos comenzado a tener una vida nueva. Pero no basta quedarse con el bautismo. Ciertamente con el bautismo comenzamos a participar de la vida de Cristo, pero somos pecadores, caemos, ofendemos a Dios. Y si las ofensas son graves, perdemos la vía de la gracia, necesitamos confesarnos.
para recuperar en nosotros la vida de Cristo. Por eso qué importante es el sacramento de la confesión. Y al recibir la comunión, en gracia de Dios, se intensifica en nosotros la vida de Cristo. Participar de la vida de Cristo es lo que trae la vida eterna. San Agustín decía: no amar a Cristo no es una enfermedad, es la muerte. Cuidemos el trato con Jesús. Cuidemos la vida de la gracia. Cuidemos la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué pasa cuando no participamos de la vida de Cristo? Perdemos el cielo, la vida eterna. Queridos hermanos, el infierno es el efecto del mal uso de nuestra libertad. Le decimos no a Jesús, dejamos de participar de la vida de Cristo, no nos da la gana de participar de la vida de Cristo, y entonces perdemos la vida plena, el cielo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. María Santísima nos introduce en el camino, Cristo. María Santísima nos dice: crean en Jesús, Él es la verdad. María Santísima nos hace participar de la vida de su Hijo. Ella nos dice: acepta a Jesús, Él es la vida. Por eso todos los santos han sido muy marianos. Santa Teresita, Niño Jesús, decía: la Santísima Virgen me demuestra que nunca deja de protegerme. Enseguida que la invoco, tanto si me sobreviene una inquietud cualquiera, un apuro, inmediatamente recurro a ella y siempre se hace cargo de mis intereses como la más tierna de las madres. Y decía Santa Teresita, Niño Jesús: se sabe muy bien que la Santísima Virgen es la reina del cielo y de la tierra, pero es más madre que reina. Queridos hermanos, hoy le pedimos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude a encontrarnos todos los días con Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Que así sea. Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, oh Señor, en ti yo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra encontré.
incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas ni el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Examen. ¿Sé que mi destino último es ir a la casa del Padre? ¿Creo de verdad que solo Cristo me puede llevar a la casa del Padre? ¿Es Cristo el único camino que tengo en mi vida? ¿Todo lo que realizo lo hago en comunión con Jesús? ¿Vivo en Cristo, es decir, vivo en la verdad? ¿Creo todo lo que Jesús me enseña y está en los Evangelios? ¿Estoy imitando a Jesús? ¿Sé que mediante los sacramentos participo de la vida de Cristo? ¿Me esfuerzo por participar de la vida de Cristo? ¿Acudo a la Virgen todos los días para vivir en Cristo Jesús? Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús, por medio de María nuestra Madre, que nos libre de todo mal y lleve paz a nuestros hogares. Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Escapar de ti.